Buenas noches, te agradezco esta invitación para hablar de una semblanza de alguien que fue muy especial para nosotros en el hospital y agradezco el que le hayan dado la voz a alguien que, como adscrito, como un servidor del hospital, pues trabajó con ella, ¿no? Es muy difícil el hablar bien de una persona, porque más se me da el hablar mal, pero bueno, es algo que tardó 12 años y que sí lo sentimos nosotros como integrantes del equipo de neurocirugía, el no haber hecho pues algo más significativo cuando la doctora se fue. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Sí. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar y específicamente desde un punto de vista personal, quiero ser muy enfático en esto, de lo que significó para mí como adscrito, como parte de su servicio y lo que para mí significó el haber tenido el honor de haber compartido mi trabajo bajo la dirección y la supervisión de la doctora Zicajal. Y pues bueno, voy a enfocar mi plática hacia aspectos que poco conozco de su vida personal, pero que sí la conocí muy bien como gestora, como administrativa, como líder de nuestro servicio. Y voy a atreverme a hacer algunos comentarios propios sobre el actuar de ella dentro de nuestro servicio. Y pues frases hay muchísimas, pero algo nos quedó muy en claro, que la doctora primero fue un servidor para poder mandar a nosotros. Siguiente, por favor. ¿Sí? Es necesario el definir qué fue para nosotros el estar en un servicio, el servicio de neurocirugía integrado, que era un grupo o es un grupo como tal, un conjunto de personas con un bien, con un fin en común, liderados por un jefe, que es el que tiene el poder y es responsable de las actividades del grupo y del equipo, que él lo puede integrar, pero a la vez liderar, y ese liderazgo hacerlo, el tener logros dentro de nuestra unidad. Siguiente, por favor. La doctora Edna Zicajal Meneses, originaria de Guatemala, que es de lo más que conocemos de ella, y que orgullosamente siempre lo ha dicho, orgullosamente guatemalteca, que le tocó una etapa difícil durante su formación, cuando llega a nuestra ciudad. Siguiente, por favor. Sí. Y que, pues, aquí tenemos en una imagen de sus señores padres, ¿sí? La señora María Consuelo Meneses y Buenaventura. Y el señor Buenaventura Zicajal. Ella, por lo que poco pude comentar con la señora, enfermera y una excelente organizadora de servicios, y que creó en su natal Guatemala servicios de enfermería que innovó en su profesión y en su actuar. Siguiente, por favor. Aquí la tenemos con su señora madre, su hermano, señor Jorge Eric Zicajal, donde orgullosamente nos muestra a su familia. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir de un currículum? Yo antes pensaba que los papeles, conocí a mucha gente que llegaba con verdaderos anaqueles llenos de diplomas, de constancias, y yo simplemente pensaba, ¿y en qué momento trabajó para haber juntado todo esto? Sin embargo, con la doctora, en el transcurso de los años y hasta la fecha, me percato que se queda corto lo que ha hecho ella y de todas las constancias que podemos contarle. De lo que me compartió amablemente, pues sus orígenes, su educación básica fue en la ciudad de Guatemala.
Sí, su primaria la hizo en el Colegio Evangélico Francisco Guillermo Pensotti. La secundaria también en un Colegio Evangélico Francisco Guillermo Pensotti. Pero posteriormente ingresa y hace una profesión como docente, docente primaria, ¿sí? En un colegio, Liceo Francés de la ciudad de Guatemala, para lo cual, y afortunadamente para nosotros, pues la docencia le formó bases para lo que posteriormente ya haría y decide estudiar la profesión de médico cirujano en la prestigiada Universidad de San Carlos en Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Posteriormente, su estudio inicial, ya con la inquietud de una subespecialidad, hace el requisito básico de cirugía general en el Hospital General San Juan de Dios de la ciudad de Guatemala durante un año. Para posteriormente, siguiente, por favor. Aquí tenemos a bien nos muestre su cuna básica, ¿sí? El Liceo Francés en Guatemala, siguiente. ¿Sí? Y una hermosa postal de su alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Qué orgullo cuando uno en una plática puede mostrar imágenes de la que fue nuestra casa, donde nacimos, donde nos formamos, donde aprendimos y de lo cual vivimos. Siguiente, por favor. Su graduación en esas ceremonias tan majestuosas, con todo, con toda el rigor que merece esa ceremonia que desgraciadamente hemos perdido ya y no les damos esa solemnidad en muchas escuelas como debería de ser. Siguiente, por favor. Cuando el ser médico cirujano es el pilar más grande y nuestra base que nos va a sustentar durante toda nuestra vida y más allá en el recuerdo. Siguiente, por favor. Honores a quien fue una excelente estudiante, por lo cual, pues ya tenía asegurado un porvenir dentro de nuestra profesión. Siguiente, por favor. Y bien, ¿qué pasa? Llega el momento de emigrar a la Ciudad de México. Sus aspiraciones fueron más allá en la etapa en cuando ella migra a nuestro país. Pues Centroamérica, como todos bien sabemos, era un país que lo convulsionaba, diferentes conflictos bélicos, un país, no solamente Guatemala, realmente Centroamérica, con muchos problemas sociales y hubo gente que se aventuró a ir más allá de sus lugares de origen para poder superarse. Sí, revalida sus estudios universitarios en la Ciudad de México sin ningún problema, se le otorga una cédula profesional y esperando hacer los exámenes correspondientes para iniciar como tal una residencia, una especialidad, lleva un adiestramiento en neurología clínica en el Hospital General de México, ni nada más ni nada menos. Si algo tenemos bien presentes quienes nos dedicamos al estudio de las neurociencias, es que en esa época el Hospital General de México gozaba de un excelente prestigio por recientes estudios sobre cisticercosis, sobre su tratamiento, sobre el uso del praziquantel. Estaba en boca de mucha gente prestigiada y el estar en el Hospital General de México era un orgullo. Sigue siendo, pero todo tiene su tiempo y haber ingresado en esa época fue un gran honor para la doctora, donde tomó las bases importantes para posteriormente hacer neurocirugía. ¿Qué pasa después? Hace neurocirugía en una de las más en uno de los más prestigiados centros neuroquirúrgicos de enseñanza de esa época, en los 80s. Gracias a los estudios, a las publicaciones del doctor Ignacio Madrazo, puso en alto el nombre de la neurocirugía mexicana y estar allí, decían que costaba mucho ingresar a hacer la especialidad de neurocirugía en el Centro Médico de la Raza, pero era mucho más difícil salir.
Ya, incluso en ese tiempo se le conocía al servicio de neurocirugía como de negrocirugía, y esto pues hablará de lo que se parecía como residente en ese lugar. Pero bueno, ¿cuál fue el premio? La excelente academia que se tenía. Se titula, se gradúa con una certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Obtiene todos los certificados habidos y necesarios para poder ejercer la profesión como neurocirujano y se hace miembro activo de la Sociedad de Cirugía Neurológica desde su egreso de dicho centro médico. Se hace a la vez consejera del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Siguiente, por favor. Y de ahí hasta la fecha. Sí. ¿Cuál es su trayectoria laboral? Se hace jefe de servicio de neurocirugía desde su egreso como neurocirujana en 1987 hasta el 28 de febrero del 2011. Sí, entre ellos tiene diplomados en atención al paciente grave en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente está jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace 11 años. Ha sido profesora de cursos de neurotrauma, tanto de pregrado, posgrado y en enfermería. Ha llevado cursos de neurología como pregrado en universidades privadas, como en esta Nakamoto Tominaga. También a través del Instituto Politécnico Nacional. Quizás por las ocupaciones múltiples que tienen, no es posible que continuamente de un curso de neurología y pues bueno, tiene que ir cambiando hacia estas áreas. Sí, profesora del curso de neurología, ha sido presidente de la sección de neurotraumatología de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y pues si todos pensaban que estaba jubilada, pues no, sigue activa en el Hospital de Joco como médico adscrito y sigue de inquieta operando y pues haciendo la vida difícil a muchos. ¿Por qué? Por la exigencia que les tiene para trabajar. En dicho nosocomio, hace 3 años, crea el primer curso de neurotrauma en cráneo y columna en el Hospital General de Joco, que se presentó en la Cineteca Nacional, siendo un excelente curso de calidad, incluso internacional, donde se abrieron más posibilidades para cursos de este tipo. Siguiente, por favor. Y bueno, tiene publicaciones diversas, tanto en revistas mexicanas, del instituto propio, libros de revisión, libros donde se habla principalmente de traumatismo craneoencefálico, múltiples cursos dirigidos al personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Politécnico y también conferencista extranjera en diversos congresos, que también nos organizadora y es muy entusiasta cuando organiza los cursos de capacitación, cursos de neurocirugía y donde con la gran cantidad de gente valiosa que ya conoce, pues bueno, hace más rico el conocimiento. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos más cursos, Ciudad de Guatemala, y como ya habíamos mencionado, el curso de neurotraumatología que se hizo en Joco. Siguiente, por favor. Y pues bueno, premios prestigiados. La doctora María Cristina García Sancho fue una neurocirujana, yo creo que no creo, la primer neurocirujana que estuvo en México. Ella se hizo sus estudios en Chile, cuando pues la posibilidad para una mujer de hacer neurocirugía era prácticamente imposible en nuestro país. Estamos hablando en los 50s, 60s, y pues justo reconocimiento a esa trayectoria memorable de la doctora, pues se crea un premio
y que con todo honor y con todo merecimiento fue para la doctora Edna Sicajal, así como el premio Álvarez Tostado. Siguiente, por favor. Y pues aquí una foto en dicho evento, junto con algunos de los gurús sagrados de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, que, y a título propio, ella le da la vuelta a cualquiera de ellos. Siguiente, por favor. ¿Qué logros tuvo como jefe de servicio de neurocirugía en Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas para nosotros, a pesar de que le hayan cambiado nombre? Para nosotros, desde el inicio del servicio, ¿cuál es su mérito? Ella se enfrenta a... tiene un reto, que es crear un servicio, no nada más llegar a pasar el tiempo y que se jubile y los pacientes que hay, pues los veo, los atiendo y bien. Hace un servicio, ya trae ideas, ya trae un proyecto que poco a poco va consolidando a través de los años y no con pocos obstáculos. Inicia que, de acuerdo a la gravedad y pacientes con manejo de ventiladores, cambie el indicador de atención de enfermería de atención a 4 pacientes por cada enfermera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pocas veces nos habíamos puesto a pensar en el actuar de la enfermera en la atención del paciente neurológico. Y no es lo mismo atender un paciente neurológico que está intubado, que está inquieto, que está con una psicosis postraumática, y es muy desesperante. No cualquier enfermera está capacitada para ello. Las capacita, logra que se les disminuya el número de pacientes para poder ser bien atendidos por cada enfermera, y dada la limitación del capital humano que tenemos en enfermería dentro del hospital, pues logra una mejor distribución. Limita el ingreso de pacientes de otra especialidad, dada la flora bacteriana existente, en pacientes neurotraumáticos, para limitar la propagación de infecciones, y establece una dotación mensual y anual de medicamentos e insumos necesarios para la actuación específica. Esto es muy importante. El hecho de que en un servicio de neurocirugía solo se deje al paciente neuroquirúrgico disminuye el número de infecciones. ¿Por qué? No es lo mismo una infección y el mismo agente, el mismo microbio de una infección de sistema nervioso a de otra patología traumática. Esto nos permitió abatir en mucho y controlar más las infecciones, pero hay una cosa muy importante: el hecho de tener a todos los pacientes de una sola patología o de una patología en común en una sala, en una misma área, tranquilizaba mucho, sobre todo al familiar. Cosa que, pues bueno, actuales políticas públicas, gestión de camas, esto ya no es posible. Y pues bueno, desgraciadamente en una unidad médica de alta especialidad ya hemos perdido el control de esto, cosa que le costó mucho trabajo a la doctora. Así como el equipamiento con camas adecuadas para paciente neurológico, camas prácticamente automáticas que ayudaran más a la movilización del paciente. Siguiente, por favor. Y sobre todo, para una rehabilitación temprana. En el cuarto piso se logró que es el único piso, y hasta la fecha, que tiene barandales y que las ventanas están protegidas. ¿Por qué? Cuenta la leyenda que por ahí del servicio de neurocirugía, al parecer, 2 pacientes se lanzaron, cosa que no ha pasado en otros, y pues sí se puede creer por la psicosis postraumática, y esto pues por lo menos es, los invita a no hacer el brinco. Se estructura el equipo de atención con incremento de la plantilla de médicos. Mencionaban ahorita al primer neurocirujano que estuvo como jefe, con 4 médicos neurocirujanos. Estuvo ya poco tiempo, posteriormente se jubila, pero creció la demanda de la atención por parte de neurocirugía, por lo cual ya eran insuficientes y con bastantes problemas, enfrentándose a muchos retos, logra crear una plantilla de 26 neurocirujanos. En su momento, ningún hospital en América Latina tenía tal cantidad de neurocirujanos como
el servicio de neurocirugía del Hospital Magdalena de Salinas. No contamos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, porque, bueno, como tal es un instituto nada más dedicado a un monotemático, pero como tal en hospitales de especialidades de varias, Magdalena Salinas fue único en su tipo en su momento. Se integran al equipo de trabajo rehabilitadores, dietistas, tanatología, maxilofacial, inhaloterapia, oftalmología, enfermería, camillería, trabajo social y asistentes médicas. El paso de visita era un séquito de gente al servicio del paciente y esto permitía tener un control más exacto del progreso y de la evolución del paciente, y el paciente salía muy agradecido. Desgraciadamente, ignoro por qué y el hecho de que ya esto lo perdimos y pues bueno, ya no me toca a mí eso discutirlo. Y se hace una capacitación continua tanto en residentes como en médicos adscritos, los cuales estaban invitados al curso anual que se daba de avances en el manejo del trauma cráneoencefálico. Siguiente. Cursos para médicos generales. Este curso era muy importante porque no era de alta especialidad, a pesar de que estaba dirigido a de alta especialidad, podía ir cualquiera. Desgraciadamente, pues todo aquello que implique el prefijo neuro hace que todo el personal de salud le huyan, como cuando nos decían en la primaria, va a haber matemáticas, y pues eran cursos que cada vez vimos que había menos gente, no por su mala calidad, sino porque a lo mejor no somos tan taquilleros como otros cursos de otras especialidades, pero de una excelente calidad, componentes de mucho respeto y de mucha calidad neuroquirúrgica. Y de la materia, que era su objetivo, era mantenernos capacitados, el saber los avances que quizás muy limitados dentro de nuestro medio, pero nos permitía tener un discernimiento entre las diferentes instituciones de cómo se trata el trauma craneoencefálico. Esto a su vez también administrativamente le ayudaría a cumplir los indicadores que día con día son más incisivos y que son más importantes dentro del instituto, y cumplir las metas de trabajo que el instituto exige a cada uno de nosotros como trabajadores. La elaboración y publicación de resultados obtenidos a nivel nacional e internacional del servicio y de la institución. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Y pues, pláticas. Hay una cosa muy importante que también es un logro de la doctora: el hecho de hacer una plática semanal con trabajo social, asistentes médicas y el área de salud mental hacia los familiares del paciente neurotraumático. Les quita muchas dudas, les quita inquietudes, los tranquiliza y sobre todo a la hora de los informes sus dudas ya van más enfocadas hacia el tratamiento que a lo que viene a futuro. Se perdió, estamos volviendo a retomarlo actualmente en estos últimos meses. Está costando mucho trabajo, pero vemos una gran participación tanto de trabajo social como de los familiares que están ansiosos de saber cómo tratar a su paciente. Y el manejo integral multidisciplinario de todas las especialidades. Siguiente, por favor. ¿Qué hace el trabajo multidisciplinario? Reincorporar lo más pronto posible al paciente a la vida activa, laboral, familiar y social. La actualización constante fue el pilar importante para mantener el nivel de la atención médica. La comunicación con las demás especialidades como gran fortaleza del servicio. La comunicación es importante dentro de nuestro hospital, también que en muchas ocasiones la hemos perdido, y permite identificar casos especiales con la optimización de los recursos, que siempre los hemos tenido muy limitados, pero con lo poco que teníamos o tenemos, pues a veces logramos resultados que decimos, ¿cómo fue? Con muchas ganas. Y el control de infecciones. Dentro del programa, de los programas sanitarios dentro del hospital, el de infecciones es muy importante. Y yo quiero decirles, en comparación a otros institutos, a otros hospitales, que nuestra tasa de infecciones, a pesar del tipo de patología que manejamos, que es la traumática,
está muy por debajo incluso de estándares internacionales. Siguiente, por favor. Implementa el aseo exhaustivo de las salas cada determinado tiempo, el aseo de manos, el no permitir a los familiares que ingresen cosas que no necesita el paciente para su atención, y también el dar un informe diario a las 11:30 de la mañana a cada uno de los familiares y haciendo que estos firmen que fueron atendidos. Esto actualmente ya es algo obligatorio en todas las instituciones, pero esto cuando pues pocos le prestábamos atención, se logró hacer dentro de nuestro servicio. Logra coordinar y trasladar a los pacientes ya en recuperación a otras unidades, hospitales generales, para dar ese movimiento de camas para pacientes recientemente atendidos, y un cumplimiento del programa familiar participante, en especial a pacientes con lesiones limitantes, que los hacía dependientes del familiar. Siguiente, por favor. Sí. ¿Qué puedo yo decir como un integrante de su equipo? Que un líder, su excelencia se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades, y que es capaz de reconocer un problema antes de que se produzca. Siguiente. El buen gestor sabe hacer bien las cosas, el líder sabe bien las cosas que hay que hacer. Aquí tenemos un ejemplo, dos imágenes de la primer clínica hospital del Seguro Social en 1943, y que las buenas gestiones, independientemente del partido, el gobernante, cuando están bien hechas, se pueden lograr grandes cosas, como fue en su caso, el crear una unidad médica de alta especialidad como la que actualmente tenemos. Siguiente, por favor. Y a título personal, ¿qué es lo más admirable en la doctora? Ella le tocó una época difícil y estoy casi seguro que pasó por muchas situaciones que actualmente son más que penadas, que actualmente son motivo incluso de escándalo y que ella las tuvo que soportar. Eso le permitió salir y convertirse en líder. ¿Y qué tiene las características de una mujer libre, de una mujer líder? Adoptan un estilo más democrático, participativo, y transforman los objetivos particulares en organizacionales, a diferencia de los hombres, cuyo estilo es más bélico y combativo. Y pues creo que hay más problemas. Siguiente, por favor. ¿Qué características que encontramos en una mujer líder? Carismática, seguridad en sí misma, innovadora, creativa y promotora del cambio. Sobre todo respetuosa, que escucha, comunica y convence. Tiene valores y convicciones. Congruente en su decir y hacer, que eso es vital para creer en un líder. Sabe qué hacer y cómo, y toma las decisiones adecuadas. Analiza, inicia y crea. Se involucra y está dispuesta a romper paradigmas. ¿Cuál fue el paradigma más grande que rompió la doctora Sicajal? Y se lo digo con toda sinceridad, el hacer que una mujer, en el tiempo que ella se inició esto, le creyeran primero como médico, como cirujano y más como neurocirujano. Le tocó momentos difíciles, le tocó neurocirujanos con los cuales verdaderamente era imposible incluso dirigirles el saludo, y que pues los convenció, ¿cómo? Con trabajo, con disciplina y sobre todo con honestidad. Siguiente, por favor. Pero también, ¿cómo se debe de liderar a alguien, a una mujer que es líder? Aprovechando su conocimiento, habilidades, iniciativa y creatividad. Faltarlas para desarrollar sus competencias, desarrollar su capital intelectual a través de la capacitación, gestionar y retirarles los obstáculos, ¿sí? Y pues ella los tiró muchas veces por sí misma y los logros fueron muy evidentes. Y aprovechar las capacidades que tengan superiores a las del líder. Muchas veces alguien que no es líder puede tener mucha más capacidad y que los acepte para tomar esas ideas, y que ella lo hizo. Siguiente.
El Tom Peters, un gurú de la calidad, nos dice que el perfil de la mujer es mucho más positivo en términos de liderazgo y desarrollo de espíritu comercial. Los hombres están mucho más anclados en ser competitivos entre ellos mismos. Las mujeres tienen mejores capacidades para desarrollar un liderazgo positivo y desde hace mucho tiempo vienen demostrando sus grandes cualidades para el desarrollo de una gestión comercial. Siguiente. Y la frase para mí más importante de este gurú de la calidad, siguiente, por favor, es lo siguiente, que con esto no sé, puedo decir muchas cosas de la doctora Sicajal, todas bien, ¿sí? Nos dio, sí nos pesó que en pleno uso de todas sus facultades como neurocirujana, pues por decisiones propias, políticas del instituto, tuvo que jubilarse cuando tenía aún mucho que dar, y pues bueno, las consecuencias de su partida, y a título personal lo digo, las seguimos padeciendo, pero sé que ella, donde se encuentra, también sigue haciendo cosas muy buenas, seguimos escuchando de ella, de su trabajo excelente, y pues bueno, como les digo, tardé como miembro de su equipo 12 años en hacer una semblanza que se tuvo que haber hecho en el momento que ella partió, pero bueno, nunca es tarde para darle un reconocimiento a quien se lo merece. Agradezco su atención por esta plática.